Otro lunes deseamos derechos y humanos. Hoy tenemos un programa más que especial. Tenemos un, un invitado, pero de lujo se queda corto. Tenemos con nosotros al el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Ahmed Molay. Bienvenido, qué bueno que nos hizo el honor de poder visitarnos a nuestro programa y hablar un poco sobre lo que es esta gran nación. Pues muchas gracias a ustedes, a los que... Están allá detrás de las cámaras. Muchas gracias por aceptarnos. Efectivamente, soy Ahmed Moulay Ali Hamadi, el ministro consejero encargado de negocios que dirige la Embajada Saharaui de la República Árabe Saharaui Democrática y que mucha gente no sabe que es el único país árabe de habla hispana. Claro. En nuestras escuelas estudiamos tanto el árabe como el español. Por eso hoy no vamos a tener ningún problema de para traducir. entendernos, ¿verdad? Exactamente. No vamos a tener que te tener aquí los subtítulos ni nada de eso. Exactamente. Y como cada lunes, Diana Luna. Hola, hola, Pues aquí estamos en un programa muy especial y muy interesante. Que y está. que estamos muy emocionadas, ¿verdad? Así Janita? es, estamos muy interesadas en, en esto. Entonces, para empezar, ¿qué le parece si nos pudiera dar un preámbulo de lo que es la historia del árabe? De la bueno, República de Sahara. Ya sabe, para siempre hablar de un pueblo es muy. se existe mucho tiempo. Pero en resumidas cuentas, eh, la República Árabe Sahara Democrática fue colonia española. Fuimos el pastel que le tocó a España en aquel Congreso de Berlín de 1884. Okay. Y éramos Sahara Occidental Española hasta 1976. Y empezamos también nosotros eh, buscando nuestra independencia al final de los 60 como todos los países africanos. Y cuando ya España nos abandona, porque fue un abandono, fue una traición, que aquí no hay tiempo para contar todo eso nos pasó lo que pasó a México, México se independencia y fue invadido por los americanos, por los franceses, el pueblo mexicano se tuvo que seguir luchando, luche, luche hasta que consiguió lo que tenía ahora. Nosotros fuimos invadidos por el reino de Marruecos y una parte de nuestro territorio ahora está invadida por el ejército marroquí. Somos un país musulmán, somos un país musulmán con mucha eh, con mucha riqueza, tenemos petróleo, gas, hierro, agua, somos un pueblo de un millón de personas, somos... Eh africanos, árabes y latinos, porque la lengua española forma parte de nuestra identidad, y todavía estamos luchando para poder liberar esa parte que tiene ocupada por el Reino de Marruecos. El país saharaui ya está reconocido por más de 80 países del mundo, ya somos miembros de la Unidad Africana, y el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas están justamente trabajando en estos momentos para poder llegar. A, a crear unas negociaciones en las que también está involucrado Marruecos para llegar a un acuerdo para aplicar lo que es el derecho del pueblo saharaui a la determinación. Nos damos cuenta entonces, por lo que nos está comentando, que es una cultura muy rica. Por todas partes donde lo veamos, es una cultura muy rica. Sí, somos un pueblo que habla español, la, la cultura española, somos un pueblo que habla árabe, somos un pueblo que ejerce la religión musulmana, pero de una manera muy liberal. En nuestro Parlamento el 32% son mujeres. Por ejemplo, la mujer saharaui es una mujer musulmana, pero fíjense, cuando se casa hace una buena fiesta, porque festeja, festeja la, 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 la boda, pero cuando se divorcia hace otra gran fiesta, porque, porque ya festeja, se terminó. festeja el divorcio, están muy libres, somos así de Estado. Y, en fin, y tenemos toda esa riqueza, somos muy poetistas, nos gusta la poesía, todavía manejamos lo que es la filosofía del, del desierto, somos los que nos se llaman los hijos de las nubes. Justamente que hasta el final del programa vamos a tomar un tiempo para leer un pensamiento que nos gustó mucho cuando ah, nos lo compartió. Era interesante. Y entonces, al ratito se los compartimos. Y pues bueno, a mí me gustaría saber cuál es la situación actual del pueblo saharaui. Pues desgraciadamente el pueblo saharaui sigue viviendo una situación muy, muy seria. El pueblo saharaui está dividido. Una parte del pueblo saharaui está en el, eh, la zona ocupada por el ejército marroquí. Es lo que llamamos el gran cárcel uh -huh. porque está rodeado por un muro. De 2.700 kilómetros, que tiene cerca de 8 millones de minas, 150.000 soldados cierran, y entonces los saharauis están ahí. Yo personalmente, mi madre, mi hermana, mis tres hermanos están detrás del muro, llevo 40 años sin verlos. Uh -huh. y Yo y mi hermano estamos en la zona liberada, vivimos en los campamentos de refugiados saharauis. Y la otra parte, pues, vive entre los campamentos de refugiados y la zona liberada. Entonces es una situación bastante difícil, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista de derechos humanos, como por el punto de vista de, de psicológico. Claro. Eh, en la zona ocupada ya hay más de 651 desaparecidos en las cárceles marroquíes. Justamente el año pasado han descubierto ya dos fosas estamos pidiendo que por lo menos que el régimen marroquino por lo menos que nos regrese los cadáveres a sus familias tenemos un grupo de prisioneros políticos entre ellos, entre ellos el grupo de Gdemizik, que solamente por salir pacíficamente a pedir su derecho a la autodeterminación y a su derecho a una, buena, a una vida mejor, están algunos a cadena perpetua, están unos a 30 años y los han dividido, lo que ha creado otra situación a sus familias para ir a verlos y cuando llegan no los dejan visitarlos. Es una situación que estamos pidiendo a nivel internacional la liberación de esos muchachos y mientras no se liberan, que por lo menos los llevan a una cárcel cerca de sus familiares en la parte que ellos ocupan son situaciones muy muy serias que la que estamos viendo entonces en este sentido. Realmente es una situación de incertidumbre. Entonces, por lo que quiero entender, usted pudo huir o por qué usted sí pudo salir de No, no, yo me cómo? sacaron mis compañeros sin una cajuela de un coche. Oh. En el 75 éramos jóvenes, 16, 17 años. Hicimos la revolución contra España para la independencia, nos traicionó a España, y empieza Marruecos a entrar y empieza a buscar a las cabecillas. Yo era uno de esos cabecillas y mis nos, dimos, nos sentáramos un poco antes de que vayan a mi casa a buscarme. Entonces mis compañeros en una cajuela de un coche pudieron sacarme fuera y desde entonces no regresé. Salí de mi casa y para regresar a cenar con mi hermana, pues mi hermana me está esperando con esa cena desde entonces. Ya debe estar muy friendo entonces. esa cena. <laughs> en su ¿Y comunicación si tiene con su familia? ¿De hasta, forma? hasta 1970, y no, 90 y tantos, cuando todavía no había un acuerdo entre España y Marruecos y el ámbito de comunicación, para yo poder hablar a mi familia, tenía que llamar a un, tel un teléfono de la policía marroquí en Casablanca. Y ellos me pasan a hablar con mis familias Claro, para vigilar que nos decimos Nos ponemos a hablar de cabras y cabellos Nada más Y desde que entonces hubo ese acuerdo Y entonces ya utilizando la telefonía Movistar telefonía, En fin, utilizando ya el internet Algo Ahora privado. ya por el WhatsApp Puedo hablar directamente con mi madre, con mis hermanos Incluso les veo la cara, me ven la cara Cosa que desde luego es interesante Claro entonces, como vemos, eh, si bien ya no hay una violencia eh, directa, armada, sí hay otro tipo de violencia dentro de, del pueblo. Exactamente. En 1990, cuando ya el rey de Marruecos se dio cuenta que no nos puede vencer militarmente y que no va a poder con el pueblo saharaui, aceptó las negociaciones. Entonces, se entró Naciones Unidas, se entró el Consejo de Seguridad, se firmó un plan de paz en 1991, en el que, Está basado en algo fundamental: es poner las urnas para que el pueblo saharaui decida su futuro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere ser independiente? ¿Quiere ser español? ¿Quiere ser parte de Marruecos? Y esto está firmado en Naciones Unidas entre nosotros y Marruecos. Pero el rey que firmó todo esto murió. Y llegó su hijo actual Hassan II, que se puso en contra, pues está en contra de los acuerdos de su Estado, está en contra de lo acordado con el Consejo de Seguridad, está en desacuerdo con lo que se acordó con la Unidad Africana. Además de la Unidad Africana, los dos países somos miembros de la Unidad Africana. Desde entonces se paralizó ese programa de paz, la ONU está intentando revivir. Esa, esa situación para llegar a una solución en la que acordamos tanto Marruecos como nosotros la vía por la cual se aplica el derecho internacional en el Sahara Occidental. Y déjame decirle que ese derecho de autodeterminación está avalado por la Haya, hay una sentencia de la Haya a favor nuestro, está avalado por el Departamento Jurídico de la ONU, está avalado por el Parlamento Europeo. Está avalado por la Unión uh, Africana, está avalado por los no alineados y en diciembre pasado el Tribunal Superior de la Justicia Europea lo avaló. Sentenció de que el Sahara no es Marruecos y no tiene nada que ver con Marruecos. Y en ese sentido, pues Marruecos lo que está intentando ahora es invadir la zona ocupada con muchos marroquíes y al mismo tiempo llevar esa represión. Y, torturas, desapariciones contra los saharauis que viven en la zona ocupada para intentar o intimidarlos o acabar con ellos. En fin, una política que desde luego es muy muy preocupante. Es que realmente se va aplazando el tiempo y se van tomando estrategias por parte del pueblo marroquí para poder inyectar a esa población que tal vez pudiera dar un, un sí. fallo a su favor. Sí, entonces sí. Y, y quiero decir una cosa, nosotros no estamos en contra del pueblo marroquí. Incluso no enseñamos odio al pueblo, a, a nuestro pueblo y a nuestros hijos, contra el pueblo marroquí. Siempre le hemos dicho, intentamos hacer que nuestra gente sea consciente de que nuestro problema es con el rey, la casa real y su ejército. El pueblo marroquí vive en la misma situación que vivimos nosotros. No sé si ustedes saben que la deuda marroquí es igual al 83 del PIB del Reino de Marruecos y según un documento que está un informe del Estado norteamericano que está que aquí lo tengo acabamos de recibirlo pues el 23% del PIB del Estado de Marruecos entra por las drogas o sea es una situación muy seria que está viviendo el pobre el pueblo marroquí es un hermano entonces no tenemos con ellos ese odio porque son nuestros vecinos, esto sí va a acabar y algún día tenemos que trabajar juntos para la estabilidad y el desarrollo de la zona. Me gusta mucho la filosofía que manejan y justamente ya tuve el honor de poder leer el libro que está aquí que habla sobre la historia saharaui y justamente hace hincapié a que las movilizaciones por parte del pueblo saharaui han sido pacíficas. Exactamente. Estamos intentando darle a la ONU un apoyo y a la unidad africana y a la comunidad internacional, todos nuestros movimientos en la zona africana, en la zona saharaui ocupada, es por la vía pacífica. Diariamente, nuestras mujeres, niños, hombres jóvenes están en la calle con banderas, con pancartas, pidiendo autodeterminación, autodeterminación, que se aplique la ley, que se aplique el derecho del pueblo saharaui a la, a la autodeterminación. Y lo que reciben del ejército y de la policía marroquí son palos, torturas, desapariciones, encarcelamiento, pero seguimos así y seguimos insistiendo. Aunque yo llamo a la comunidad internacional de equidad que ayuden a que se llegue a crear un mecanismo que pueda vigilar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Está la Minurso, que es misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental. Pero esta, esta este Minurso, este contingente, no tiene prórroga para vigilar las, los derechos humanos. Usted me pregunta por qué. Porque desgraciadamente tenemos un otro, eh, un otro, no quería decir enemigo, pero un país que está en contra de nosotros y es Francia. Francia, Francia donde nacieron los derechos humanos, Francia que es la el país padre de derechos humanos. Cuando el Consejo de Seguridad quiere que la menor subyacía los derechos humanos aparece el veto francés. Francés está contra los saharauis porque no fuimos colonia francesa, no hablamos el francés. Claro. Y en nuestra eh, potencia colonial española está con la boca callada, pero porque está chantajeada por Marruecos en el aspecto de inmigración, en el aspecto de drogas, en el aspecto de terrorismo. Entonces tienen miedo y están calladitos. Pero el que está obstaculizando la vigilancia y la información sobre la situación de derechos humanos en el Sahara Occidental, y el que está obstaculizando la aplicación del derecho internacional, que ya está aprobado en sentencias al pueblo saharaui es Francia. Entonces, eso desde luego molesta y es una pena que un país tan grande esté vaporizado por mezquinos intereses que tiene Marruecos. Justamente, usted nos hizo el favor de compartirnos unos videos y ahorita que ya vamos a, a tener que hacer el corte para los comerciales, me gustaría que pudiéramos incluir antes. Uno de los videos que nos compartió ¿Sí? para que podamos ver más o menos cómo es la situación en la que se vive y cómo ha sido la la resolución y esta lucha del pueblo saharaui. Entonces vamos a... el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali. Recibió al nuevo enviado de la ONU para el Sahara Occidental, Horst Köhler, que está cumpliendo con su primera visita oficial a la región. Tras recibir todos los honores, el expresidente de Alemania se reunió a puertas cerradas con el mandatario saharaui para abordar los trabajos de la ONU en el conflicto y la falta de avances reales en el proceso de descolonización más antiguo en África. Brian renovó ante el nuevo enviado a la disposición del gobierno saharaui y del Frente Polisario a seguir colaborando con la comunidad internacional para llegar a una solución definitiva al conflicto siempre que se tenga como base la celebración del referéndum de autodeterminación. El presidente saharaui llamó a aquel consejo de seguridad haciendo énfasis en los cinco miembros permanentes para apoyar a Horst Kohler en su nueva labor. También señaló que no se puede excluir el rol de la Unión Africana como actor activo en la búsqueda de una solución definitiva y acorde a la legalidad internacional. Tenemos la esperanza de que tenga éxitos en sus esfuerzos con el apoyo del secretario general y que encuentre apoyo de todos los miembros del Consejo de Seguridad, especialmente los cinco permanentes, para culminar con la descolonización de la última colonia en África. También tenemos esperanza de que no se excluya el rol de la Unión Africana que se ha convertido en actor clave en esta causa Horst Kohler pone fin a una intensa agenda de trabajos que duró dos días y en la que pudo visitar lugares de interés nacional y reunirse con distintas organizaciones para conocer de cerca el punto de vista saharaui y acercarse a las causas reales de un conflicto que ha quedado estancado en el tiempo

seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. La vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolyte, científicamente hidratante. Qué bueno que siguen con nosotros y pues acabamos de ver un video que por favor le pido si nos lo pudiera pues explicar para sí, que pues eh, precisamente en este contexto que estuvimos viendo. Eh, el secretario general de Naciones Unidas acaba de designar al ex presidente alemán, un hombre con bastante peso a nivel internacional por los eh, cargos que ha tenido, aparte de haber sido presidente de Alemania. Y entonces este señor eh, está se está buscando opiniones, buscando las la, en fin, nuestro eh, en la zona hizo una visita a Marruecos y se encontró con el rey. Y le planteó eh, la, la cuestión y cómo poder llegar a un acuerdo y ir a las negociaciones. Luego de ahí viajó, precisamente cuando ustedes ven el video que estábamos viendo, y fue recibido por el señor eh, presidente saharaui Ibrahim Ghali que también le planteó nuestras opiniones y nuestra forma de ver cómo se puede ir a las negociaciones. Creo que hoy está en Argelia, va a ir también a Mauritania y, según parece, va a regresar porque el 27 de octubre se va a reunir el Consejo de Seguridad para escuchar las ideas que él trajo y para evaluar la situación en general, buscando la manera de movilizar el plan de paz y, y llevarlo a cabo. Entonces ustedes estaban viendo precisamente el recibimiento, ahí está, lo estamos viendo el recibimiento del señor Kohl, que es el ex presidente de Alemán, aquí está con el presidente saharaui Ibrahim Ghali, juntos, ahí, y ya nego eh, 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 fin conversando sobre la situación de los saharauis, de la situación de los derechos humanos, la situación del plan de paz, porque está bloqueado, quién tiene la culpa, y todos sabemos el que está bloqueando el plan de paz es Marruecos, y es lo que está intentando hacer Naciones Unidas, es movilizar ese, ese plan de paz que, no, que como punto final tiene una sola cosa y es la aplicación del derecho internacional en el Sahara Occidental que permite a los saharauis ir a las urnas y decidir su futuro. Y nosotros estamos de acuerdo, lo que dice el pueblo saharaui estamos de acuerdo con ello. Lo que tiene que aceptar es Marruecos. Y ahí está: la Haya, el Parlamento Europeo, la Justicia Europea, la Unidad África, todos. Y precisamente ese es el video que estamos ahora viendo: el presidente haciendo una declaración después de la reunión con el señor expresidente alemán. A mí me gustaría preguntarle: ¿a su punto de vista ve que ya es cercana una resolución y una libertad para el pueblo saharaui? ¿O cree que todavía pues, falta mire, una lucha y un mire. camino? Creo que estamos llegando, se están viendo luces, se están viendo luces, se están viendo luces. Por ejemplo, desde que en diciembre pasado, y gracias a una querilla que hemos puesto nosotros ante el Tribunal de Justicia Europea, para que frenen a las empresas europeas que compran a Marruecos la riqueza saharaui. Marruecos está vendiendo el fosfato. El bas, el, el, la pesca, el banco pesquero y, muchos, algunos, y, algunos, y la agricultura nuestra, claro, al mejor impostor. Decimos en el desierto, el ladrón con que vendi gana. Está ganando. Entonces, el, entonces, muchas empresas que no tienen ética, que no tienen principios, que solamente están pensando por dónde ganar y ganar y ganar, empezaron a comprarle. Pero creo que esa sentencia que fue a favor nuestro, porque primero, determina que el pueblo saharaui está representado por el Frente Polisario, que es nuestro movimiento. Uh -huh. Dos, que el Sahara Occidental es, y Marruecos son dos entes diferentes. Por ello, Toda empresa que compre en Marruecos algo que es del Sahara Occidental está infringiendo la ley. Eso fue un paso muy importante que empezó ya a aislar a Marruecos a nivel internacional. Ahora Europa está ante una situación, tiene que aplicar el derecho internacional, es algo inmueble. Ellos hicieron que, en fin, intentaron dar marcha atrás a esa sentencia, pero no fue aceptada. Por otra parte, está la unidad africana moviéndose de una manera muy tajante en el sentido de que Marruecos, en 1985, cuando el Estado saharaui es miembro de la unidad africana, Marruecos salió y dijo que la unidad africana es una organización que está enferma y que él va a regresar cuando esté sana. Pues, ¿qué cree? En enero pasado, Marruecos vino con la cabeza agachada pidiendo perdón y regresó a la unidad africana. Ahora, en la República Árabe Saharaui Democrática y el Reino de Marruecos somos miembros de pleno derecho en igual igualdad en la Unidad Africana. Es un paso muy importante. Y ahora la Unidad Africana está intentando empujar hacia adelante para que Marruecos cumple con los estatutos de la Unidad Africana y sobre todo el punto que dice que hay que respetar las fronteras africanas trazadas por el colonialismo. Y ese es el error de Marruecos. Marruecos no respeta las fronteras. Marruecos ha creado muchos conflictos en el norte de África, porque cuando se independizó Argelia, atacó a Argelia, quería uh -huh. quitar la tierra y no pudo. Cuando se independizó Mauritania, intentó saltar sobre Mauritania, pero ahí Francia le cortó los patas. hablar dijo... de guerras Exacto, busca, Exactamente. Y cuando nosotros nos independizamos, pues nos atacó. Es un problema con, con el, la elite política marroquí, piensa que todo el norte de África es de ellos. Y eso ya son pensamientos medievales y ya claro. fuera de viejo. Y en ese sentido estamos viendo bastantes puntos importantes. Creamos, creemos que el nuevo eh, enviado especial, este señor, además detrás de él está Alemania. Alemania es un país de lo más importante que en Europa. Uh -huh. pues no, van a, no van a aceptar que se le chantajee o que se le intente tra tra tratar de mala forma como Marruecos hizo con los anteriores enviados especiales. Esperamos que el 2014 sea un año que si no es el final de esta situación, por lo menos acerca más todo eso. Mientras tanto, nos preocupa la situación de los derechos humanos en el en Sahara Occidental, en la zona ocupada por el ejército marroquí, donde están pisoteando los saharauis. Nos preocupa nuestros... Eh, presioneros políticos, entre ellos los de Demisic y la situación que están viviendo. Y pero vamos, es, creemos nosotros que el 2017 fue un año bastante positivo para nuestra lucha. Justo lo que vemos entonces es que, eh, o sea, más allá de, de eh, las dinámicas. Eh, de poder que se podrían ver entre Marruecos y los saharauis pues hay un problema también eh, justo de Francia no lo que comentábamos que al final es miembro permanente del de, de Consejo de Seguridad de la ONU y eso le da un, un, un peso sí desgraciadamente las Naciones Unidas sigue siendo eh, digamos el casino de cinco uh -huh. países pueden los ciento noventa tantos países del mundo se pueden reunir y acordar una cosa pero, si, ellos Pero sí. si uno de los cinco levanta su dedito, todo lo que acordaron los 190 y tantos se va al agua. Por ¿Y cuál eso, es el discurso de Naciones Unidas, por ejemplo, sobre todo con respecto a los derechos humanos? ¿no? Que, que... Pues no, el, el problema es que la, el Consejo, el, el, por ejemplo, ahora mismo en Ginebra, en Ginebra, estuvo reunido el, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y hay sentencias. Y hay resoluciones que piden la necesidad de vigilar los derechos humanos en el Sahara Occidental. Y hay informes contra Marruecos. Y está en la lista negra de Naciones Unidas por la situación de derechos humanos. Pero tiene ese padrino, que es Francia, que frena todo movimiento que quiere hacer Naciones Unidas en este contexto. Por eso es una lucha que estamos todavía llevando y está llevando con nosotros miles y miles de personalidades en el mundo: intelectuales, cantantes, artistas. Eh, por ejemplo, ahora están viajando al Sahara 19 artistas mexicanos. Van para allá, van a participar en el Festival Internacional de Cultura por la Paz y los Derechos Humanos. Van a llegar más de 300 artistas del mundo. Van a hacer un acto donde quieren llamar la atención a la necesidad de vigilar los derechos humanos y ayudar a los saharauis a que tengan ese derecho de poder salir a la calle y decir soy saharaui y no soy marroquí, de manera pacífica y de manera civilizada. Es una situación muy seria, ¿sí?, entonces, y Francia, desgraciadamente, como les dije, Francia es la que está obstaculizando el autodeterminación y está obstaculizando, por lo menos mientras no se aplique esa ley de autodeterminación, está obstaculizando que la MINURSO o otra ente internacional vigile la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Sí, porque es muy lamentable el saber que son tres generaciones. Que no han podido regresar a su tierra, que ni siquiera la han podido conocer y que pues, se encuentran establecidos en Argelia. Sí, tenemos unos campamentos de refugiados saharauis que están en la frontera con Argelia. Argelia nos prestó un territorio ahí que lo anexamos a nuestras fronteras y que nosotros estamos dirigiendo. Uh -huh. Gestionamos nosotros. Ahí están nuestros campamentos de refugiados saharauis y son. Y no lo digo yo, busquen en internet, ahí como dicen ustedes, el San Google tiene todo, <laughs> tiene todo. Son los campamentos más organizados en la planeta. Cada campamento tiene sus escuelas, sus guarderías, tiene sus hospitales, tiene sus dirigentes que los habitantes de ese campamento ellos mismos eligen. Anualmente, ¿quién les dirige, quién los organiza? Tienen sus escuelas de ciegos, de menos válidos. Ah, en este contexto yo quiero viajar, invitarles a viajar. A viajar. Sí. Nosotros hacemos anualmente un viaje desde aquí hasta Sahara, pues co para conocer nuestros campamentos de refugiados saharauis y también conocer nuestro territorio libre, incluso llegar a conocer ese muro de la vergüenza que está el muro marroquí. Y hasta ahora son más de 500 mexicanas y mexicanos que ya han viajado al Sahara. Ahora ya estamos preparando una delegación actual que va a ir en noviembre ya es una delegación bastante grande de 30 personas, puede que aumente un poco más. Son en noviembre normalmente. En, sí, solamente en noviembre. Y nosotros apoyamos a los mexicanos con lo que es alojamiento alimentación y coches para movernos en el desierto 15 días, que es el viaje, eso lo pone el gobierno saharaui. O sea, los mexicanos solo sus boletos de avión hasta África y un dinerito de bolsillo. Todos los que están interesados, ahí está la página web y ahí está el teléfono, puedo decir el teléfono que es 52 50, 54 72, 85 52-54-7285. Y llamen para informar si todavía los que están vivos... ...pueden llegar a ir en el viaje actual... ...y si no, el próximo del 2018... ...entonces muy pronto vamos a estar conociendo... ...Saharawi, ¿no, ¿no Dianita? ...por supuesto Ojalá. que sí, vamos ahí... ...además es muy interesante ver... Ojalá. ...como toda esta riqueza cultural de la que nos habla, no sí. ...que es al final una respuesta muy interesante frente a toda esta violencia y frente a todos estos intereses económicos, sobre todo que hay, hay puestos en ese territorio, pero que la población es capaz de organizarse y es capaz de hacer frente de formas eh, sí, fuera de la Exactamente, del mundo. es lo que estamos movilizando. Nos estamos movilizando eh, pacíficamente en las zonas ocupadas, nos estamos movilizando en nuestros campamentos de la zona liberada, invitando a la gente a conocer las realidades. Porque la prensa marroquí está intentando tergiversar todas las verdades y, eh, y estamos intentando también a nivel internacional el apoyo de la comunidad internacional. Y yo hago un llamamiento a todos los que nos están viendo, y ya a través de ellos, a sus amigos y más amigos, y más. hoy por ahí las redes tienen todo, que por favor dedíquense a estudiar el conflicto que hay entre los saharauis y el reino de Marruecos, para no decir los marroquíes. Que se quede claro, claro. Sí. No es que de verdad admiro mucho su filosofía, tanto suya como de, del pueblo que representa, porque realmente siempre ha sido una un mensaje de paz, aunque han pasado los años y ustedes realmente han sido golpeados por una ola de violencia Exactamente. y ustedes no han respondido de la misma manera, sino en cambio ha sido siempre un movimiento de paz que ha sido vigente y que no importa el tiempo que, va, que pase, si ustedes siguen bien formados, tienen los valores bien estipulados y con eso van a, van a seguir y van a poder lograr lo que siempre han estado buscando, sí. que es la independencia. Y digo una cosa, no quiero que me hagan caso lo que estoy diciendo. <laughs> Busquen ustedes a la sentencia del Tribunal de La Haya, busquen el Parlamento Europeo, lean lo que escribió la ONU, vean lo que dice la Unidad Africana, lean lo que dice. Y si no los tienen, llámanos y nosotros le mandamos los documentos para que usted haga su propia opinión. Si cree que Marruecos tiene razón, apoye a Marruecos. Pero si cree que los saharauis tienen razón, le pedimos apoyo, le pedimos que América Latina conozca del único país árabe de habla hispana y que por ser parte de los latinos en el norte de África, que fue colonia francesa, tenemos a Marruecos, avalado por los franceses, por mezquinos intereses que nos están frenando nuestra libertad y nuestro derecho a la autodeterminación. Justamente es, es muy importante eh, visibilizar y enunciar lo que está pasando, ¿no? Porque de pronto, desde este lado del mundo, nos olvidamos que aún hay, hay conflictos de este tipo en, en, en África, pero no. Es, es algo que sucede en nuestros días y tenemos que conocerlo y tenemos que, que justamente, empezar a difundir más esta información. Exactamente. ¿no? Y justamente que es un, un tiempo, es una época en la que se presume mucho de derechos humanos, pero realmente es un momento en donde están siendo pisoteados realmente que cada lunes podemos hablar de un tema diferente es una pena muchos países entre ellos Francia están utilizando los derechos humanos para para resguardar sus intereses empezaron a gritar por los derechos humanos en Libia y invadieron Libia están gritando por los derechos humanos en Mali están gritando por los derechos humanos en Siria es que ¿El ser humano saharaui no es igual que el maliense, que el libio, claro. que el sirio? ¿O es que nosotros tenemos tres pies o dos caras? Sí, ¿no? Somos seres humanos como ellos. Estamos exigiendo respeto a nuestros derechos humanos. No pedimos más. ¿Por qué Francia está haciendo esto? Es una gran pregunta. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir respondiendo algunas de las preguntas que todavía tenemos duda. Pero por lo pronto vamos a un corte comercial, así que por favor no se vayan. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Que nos siguen acompañando y pues otro tema que es muy interesante como dato cultural. Nos gustaría saber cuál es el significado de la bandera. Pues la bandera saharaui no fue un decreto, no fue un decreto de nadie, fue por votación, cuando todavía <laughs> éramos, eh, cuando todavía éramos eh, colonia española y entonces la lucha era en la clandestinidad. Y clandestinamente, no, hasta dirección del Frente Polisario mandó sugerencias a toda la gente en sus grupos, células, para que voten o sugieren cómo debe ser la bandera. Uh -huh. Y en ese sentido salió esta bandera. Como ves ahora, la parte de arriba es color negro, porque estamos luchando contra la parte negra de nuestra vida okay. quiere decir que estamos divididos tenemos a muchos prisioneros políticos en las cárceles marroquíes hay muchas desapariciones una parte del país ocupada estamos luchando para quitarnos de encima eso uh -huh. lo estamos haciendo porque queremos llegar a la parte blanca que es la paz que ahí la podemos que ahí ah, la que hay, eh, parte blanca que es la paz que queremos que queremos que existe en el mundo y que nosotros vivamos en paz y que la zona vive en paz. El estrella y la luna, pues somos musulmanes y también nosotros los saharauis en el desierto nos guiamos por las estrellas, por la luna, etcétera. Y la parte verde que ahora está abajo es la parte a la que queremos llegar, uh -huh. que es la felicidad, es el bienestar de nuestro pueblo, es eh, la, la erradicación de la pobreza. Es todo eso. Eh, y como ves, desde el punto negro hasta el punto rojo, okay. hasta el punto verde, todo está tocando al triángulo rojo. ¿Sí? Porque desgraciadamente desde que empezamos nuestra lucha contra España, a finales de los 60, hasta hoy, estamos dando sangre, yeah. está cayendo gente, se está desapareciendo gente, hubo mucha sangre para llegar. Cuando terminamos la liberación total, del, del Sahara completo, la bandera le vamos a dar la vuelta. Por supuesto que así será. Sí, será. Entonces, lucharemos para crear la parte verde de todo el Sahara, lo que es. Esa es nuestra bandera. Entonces, el día que veamos la parte verde Arre, arriba, arriba, es porque podemos decir aplaudir. que hay un éxito. Sí, y vengan a vivir con nosotros. Claro que sí, vamos a sí. aprovechar esta oferta, es, es muy interesante. Exactamente. Ya sí. lo estamos planeando de verdad, ¿eh? Sí. Viene y yo que lo mezclane, o sea, Que que sí. ¿eh? que se nos ah, peguen. Que se nos peguen y próximamente les vamos a estar aquí enseñando las fotos de nuestro maravilloso sí, viaje. Exactamente. Pero ¿Y? es justo porque también hay mucho que aprender de las dinámicas culturales al interior de, 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 de sus asentamientos. Hay un proverbio del desierto. Nosotros decimos: si te quieres conocer, conozca a los demás. Así es. Es Ese es un proverbio. Y entonces eh, sería bueno de que vayan a conocernos para que ustedes conozcan a sí Algunos de los eh, 500 mexicanos que han viajado dicen que regresaron con más amor a México. Cuando vieron claro. donde están, donde vivimos nosotros. Regresaron con más amor a México. Y eso Realmente sería... a veces no nos damos cuenta de lo afortunados que, que somos. Exacto. Nos quejamos a veces de cosas tan pequeñas cuando. Hay problemas más grandes. Y es que justo es lo importante, ¿no? Conocer otras dinámicas. Porque si hago lo mismo en, en que hago aquí en otros lugares, pues va a ser prácticamente sí, lo mismo. Hay que, sí. hay que conocer otras dinámicas. Hay que ir, porque nosotros no, si llevamos a hoteles de cinco estrellas, o si llevamos a, a un solo hotel, pero es de billones de estrellas. <laughs> Viviréis con familias saharauis. Todos los mexicanos que se han ido ya tienen una familia saharaui. Porque vivieron con ella 15 días. Yo también quiero tener mis familia sí, familias saharauis. Sí, se crearon sí. relaciones y que se crearon maravillosos. maravillosas. Sí. Y pues bueno, ¿qué sigue? ¿Qué actividades va a haber por parte pues, de la embajada? Eh, eh, nosotros eh, tenemos dos asociaciones en México. Okay. Una es Asociación Mexicana de Amistad con la República Saharaui, que es la que organiza cenas. Ya hicieron unas cenas donde recaudan dinero para mandar a los campamentos. Y la otra es Colectivo de Amigos por un Sahara Libre, que acaba de terminar una extraordinaria carrera que se llama Corre por los Sahrawis. Uh -huh. También el dinero que se recauda y si manda a los refugiados. Y estamos preparando precisamente con el Colectivo Amigos por un Sahara Libre en el Senado, en ese patio que se llama Federalismo. Mañana a las 10 inauguraremos una maravillosa exposición de un pintor. Eh, mexicano y además eh, que es Antonio Velázquez, pero no le llamamos Antonio Velázquez, le llamamos Abdelhay porque es el único hasta ahora mexicano que tiene nacionalidad saharaui. Entonces, oh, como mexicano se llama Antonio Velázquez y sí, como, como <laughs> saharaui se llama Abdelhay, pero a él le encanta firmar con Abdelhay. Ojalá muchos Qué afortunado acompan. ya hasta de tener doble nombre. <laughs> Exactamente. Entonces, ojalá muchos vengan mañana. Nos vemos ahí a las 10 para festejar esa exposición. Los que no pueden, la Expo va a estar una semana. Ah, ¿sí? perfecto. Pues ahí está, gracias a la Comisión de Derechos Humanos en el Senado al Senado que nos dio el espacio y al colectivo Amigos de, de Porona amigo, Sahara Libre que está organizando, todo, están ahora ahí montando. Esa es nuestra próxima actividad. Después de esa actividad ya es el preparativo para los viajes y para el próximo año vamos a tener también cenas, carreras, exposiciones, todo podría ser. Pues entonces ya sabemos, hay que acercarnos a la página de la embajada, podemos ir también a la embajada. y Seguro nos recibirán con los brazos con abiertos gusto. y nos podrán dar muchísima sí. información. Y hay un proverbio, decimos, el que invitado que trae invitados es más querido que el que viene solo. Ah, bueno, sí. Entonces, Así perfecto, no hay vengan, pretextos. que traigan amigos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a mí me gustaría que nos compartiera justamente... Este es un artículo escrito de precisamente por Tamara. Barra Mozón, que había viajado al Sahara y viviendo con una familia, conoció a este chico joven que le, 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 quedó, le quedó con él una relación muy bonita porque escuchó cómo habla aunque es pequeñito y entonces escribió sobre él este artículo. Eh, empe, eh, eh, empezando con otro proverbio que decimos que un puñado de abejas vale más que sacos de moscas. Entonces, el, el que quiere hacer algo en la vida tiene que ser una abeja. Es decir, la abeja come de muchas flores y nos da miel. Sí. Tienes que estudiar y conocer muchas culturas para que puedas dar mucho. Es verdad. Bueno, ¿sí? Y el artículo es así. Eh, el camino para llegar a los campamentos es largo. Las personas que viajan allá deben estar dispuestas a conocer algo que su, que su imaginación nunca les habría otorgado. Pues es conocer un sitio donde hombres y mujeres de todas las edades viven rodeados únicamente de cielo, arena y sol. Viajar a los campamentos saharauis y desplazarse a lo ajeno es aprender a ver el mundo de forma distinta. Se puede decir que la, la dureza del terreno marco, marca el inicio de una nueva forma de ver el mundo. Para muchos conocer de cerca la cultura saharaui puede ser el inicio de sentir y de concebir la vida desde otra perspectiva. El cielo estrellado del desierto puede que sea de las cosas más asombrosas. El silencio existente es indescriptible y compensa el largo viaje para llegar a los campamentos de refugiados saharauis. Encontrarse con un pueblo que día a día resiste dignamente a las situaciones más diversas por la injusticia y complicidad de gran parte del mundo es una experiencia que jamás se olvida. Alrededor de 200.000 saharauis viven en los campamentos de refugiados que se encuentran cerca de la ciudad de Induf, en donde a pesar de todas las dificultades, la escasez del agua, en las altas temperaturas eh, son características que todos deben tolerar. Los saharauis, también conocidos como los hijos de las nubes, crean, educan, aman, bailan, luchan, resisten. En los campamentos existe una estructura política y administrativa muy bien construida. Se puede afirmar que la organización de los campamentos es verdaderamente espectacular. Cada wilaya está dividida en regiones o dairas, hay hospitales, escuelas, huertas de alimentos, mismos son dirigidos por comités organizativos de salud, educación, suministros, etc. En, los, en la población saharaui no existe el alfabetismo. La educación primaria es obligatoria para todos los habitantes. Bueno, ella ha viajado, ojalá muchos de ustedes viajan para conocer este lugar donde vivimos uh, allá en el Sahara. Y aquí se habla de Mohamed, pero yo creo que todo el pueblo saharaui es Mohamed. Exactamente. Sí. Y pues hoy solo nos quedan las ganas de poder ir, de visitar y de poder conocer y pues tocarnos más el corazón con este pueblo y saber que somos países y naciones hermanas y amigas. Pues por último les pedimos apoyo, conocernos, apoyarnos en nuestra causa, por favor. Estamos luchando para llegar a una sola cosa, la aplicación de la justicia y del derecho humano en el Sahara Occidental. Acuérdense de nuestros presioneros políticos y de nuestra gente que está en las zonas ocupadas, pesoteadas por el ejército marroquí. Muchas gracias y que empiezan una buena semana con mucha felicidad, salud y flores para todos. Pues agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y nos vamos reflexionando sobre este tema. Y pues, amigos, nos vemos el siguiente lunes. Diana. Pues nada, eh, sigamos informándonos sobre lo que acontece en nuestro país y pues justo nos vemos el siguiente lunes. Y que sepan que aquí tiene...